nos produce satisfacción. Es un milagro que nos ayuda a ser manos unidas. Tenemos como la delicada tarea de ser el puente, por un lado, para decirle a los de manos unidas que su esfuerzo vale la pena, que es pequeño, pero que es concreto y que da resultados. ¿Dónde está para ti, con la experiencia que tú tienes, ese límite para mantener la dignidad de la gente? Tienen capacidades, no son pobres, los han empobrecido. Entonces, confiar en que tienen capacidades y que ellos pueden hacerlo. Solo necesitan a veces una mano solidaria, pero en el marco de los derechos y de la justicia social. Construir juntos un desarrollo más equilibrado, no nos digamos al desarrollo empresarial. Pero pensamos que para que haya desarrollo empresarial no es necesario depredar ni el medio ambiente ni nuestra propia especie. Sabemos que tus palabras también, el que tú vengas acá y cuentes estas cosas a la gente, ayudará mucho también a no solo concienciar, sino a que la gente pueda traspasar ese límite que muchas veces por distancia no somos capaces de cubrir. Yo vengo a decirles gracias, pero también a decirles que no se cansen, que hay que seguirlo haciendo, que en las metas del milenio sí bajó el hambre en el mundo. Dicen, ya no son 1.000 millones, son 900 millones. Quiere decir que el trabajo sí logra impactar, pero que no se pueden cansar. Invitar a los hombres, porque tú como mujer y en tus palabras se deduce que son muchas mujeres las que están trabajando en Colombia, pero también hacer la invitación a los hombres, tanto aquí en Manos Unidas, que sean más, que sean partícipes también de este cambio en este mundo tan, a veces tan golpeado. Es un asunto de todos, no es solo femenino. Y valoro mucho a quienes ya lo hacen, con grandeza, y también invito a quienes no lo hacen. Creo que aquí encontramos satisfacción, encontramos felicidad, encontramos cosas distintas de pronto al alcohol, al cigarrillo, podemos superar cosas. Los estamos esperando, los invitamos siempre y no nos cansaremos porque los queremos a nuestro lado. Queremos darte las gracias en nombre de todos los que hacen posible comunicar una información distinta. Gracias a ustedes por reinventar la televisión, por aprovechar las redes de una manera distinta. Necesitamos una televisión distinta. Con lo mismo no vamos a cambiar. Y cada ventana que se abre es una esperanza. Ustedes son parte de esa esperanza. Así que también mi voz de aliento para seguir tercamente abriendo caminos de inclusión. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Por el trabajo que hacen. Gracias.